Pues yo no sé, yo no. Nunca me gustó, ¿eh? Siempre me incomodó que flipas. Yo creo que ya tengo suficiente, pero... Ya, sí. Aquí, por ejemplo, eso es muy formal. Demasiado formal. Pues eso sí, se lo haces a un amigo. Aquí en España, lo primero que va a pensar es, ¿se ha enfadado conmigo o algo? ¿Qué he hecho? ¿Que me ha tratado como si fuese su jefe? El mover la cabeza para arriba, eso es universal, eso se entiende en todos los países. Es maravilloso. Es el idioma universal. Hombre, no. Pero yo qué sé, tío. Cositas. Básicamente. Yo qué sé, yo por ejemplo, a mí me pasa, ¿eh? O sea, a lo mejor encontrarme
alguien de otro país, ¿vale? Que haya venido de viaje o cualquier cosa, que me salude de una forma rara y quedarme como... Claro, pues a mí alguien me saluda así, yo pienso que o me va a vender algo o me va a ofrecer algo. Cincuenta, cincuenta. Pero yo qué sé, tío. Oye, ¿cómo hemos empezado a hablar de... ¿cómo del Ubisoft Plus y hemos terminado hablando de saludos en otros países? ¿Qué ha pasado? pasó Twitter, vale, sí, cierto. ¿Quién quiere minar teniendo aldeanos, Lo peor es que te dije, buah, como en algún momento me falte Redstone, esta es la quinta vez que estoy comprando Redstone ya.
Va. Dime. Depende. Depende. ¿Ayer cenaste? ¿Hoy has desayunado? ¿Comiste fuerte? A ver, si se diese el caso de algo así tan... tan drástico... Estás bien, en plan, te sientes bien. Física, emocional, todo eso. No lo digo porque uno de los motivos más ya, pero como has dicho que no has, que en esta última temporada no has comido casi, por eso te pregunto. Qué raro. Pues en ese caso yo no saber qué decir, solo decir que me vas contando. Porque eso es un poco raro. Es rarita. Las cosas como son.
Aparte, que funciona justo al revés. Cuando estás en la época de crecimiento es cuando más hambre tienes, porque es cuando más nutrientes necesitas. Claro. Cuando más nutrientes necesitas es cuando creces. Con lo cual es la época que más sensación de hambre tiene tu cuerpo. Que estaría muy gracioso si fuese al revés. Pero... Yo al menos es cuando... La época sí que recuerdo yo de haberlo pasado muy mal por hambre. Justamente fue esa. Al menos. De esto de decir, joder, de estar todo el día hambriento. Sí. Un poco sí, la verdad. Que me va.